Cultura azteca. Hace mucho tiempo, entre los años 1325 y 1521, se desarrolló la civilización azteca o cultura mexica. Ubicación. Los aztecas se establecieron en México, Tenochtitlán, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado, ubicados en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, las costas de Chiapas, el estado de Hidalgo y parte de Guatemala. Fundación de Tenochtitlán. Tenochtitlán era la capital de los aztecas, que se fundó en una pequeña isla, en medio de un lago, donde en 1325, antepasados de los aztecas, vieron un águila sobre un nopal, escena que vemos representada en el escudo de la bandera mexicana. Economía. La economía de los aztecas se basaba en la agricultura y el comercio. Agricultura. En cuanto a los aztecas tuvieron como cultivos principales el maíz, tabaco, chiles, frijol, calabaza, tomate, aguacate, etc. Comercio. En cuanto al comercio, en los mercados se practicaba el trueque. Organización social. La sociedad azteca estaba dividida en tres clases: nobles, plebeyos y esclavos. Los nobles, que era el emperador, la familia real, los sacerdotes, los guerreros, los hijos nobles, los jefes de los calpullis. Los plebeyos. A los plebeyos se les entregaba un terreno para construir su casa. Entre los plebeyos tenemos a los artesanos, agricultores y servidores públicos. Esclavos. Los esclavos eran usados para diferentes trabajos y sacrificios religiosos. Organización militar. La expansión del dominio de la cultura azteca fue el resultado de su organización militar y del valor de sus soldados en la guerra y también en la habilidad de sus gobernantes. Manifestaciones culturales. Arquitectura. Los aztecas querían demostrar su poder, por ello construyeron edificios monumentales. Tenochtitlán, capital del imperio, fue construida sobre pequeñas islas, tierra pantanosa. Llegó a albergar 250.000 habitantes aproximadamente. El tipo de construcción original de la arquitectura azteca fueron los templos gemelos, con doble escalinata de acceso. La arquitectura azteca era similar al de otras culturas mesoamericanas. Poseía un gran orden y simetría. Los diseños geométricos y las líneas amplias eran representaciones del dogma religioso y del poder del Estado. Construyeron pirámides para realizar ofrendas y honrar a los dioses en los templos aztecas. En los templos aztecas se realizaban sacrificios humanos como ofrenda a los dioses. Entre los tipos arquitectónicos más comunes no podemos dejar de mencionar los templos de planta cuadrada. Chinampas. Los chinampas son campos que se construyeron sobre el agua, haciendo una tierra nueva donde no lo había. Los chinampas fueron los mejores terrenos para el cultivo, jamás cimentado. Eran y son los lugares más fértiles del mundo, debido al mando en que están construidos. Educación. Otro aspecto fundamental cotidiana de los aztecas era la educación. Era obligatorio, aunque con diferentes según el sexo. Para los chicos había dos tipos de escuela, el Tepoxcali y el Cameliac. En el primero era el lugar que se estudiaba por la mañana y en la noche a dormir a casa. En el segundo era una especie de internado. Las chicas, en cambio, eran educadas por sus madres en su casa para realizar las tareas del hogar. Solo los nobles podían ir a aprender a una especie de monasterio o de a donde vivían. Hasta el momento
educación tenía un papel importante. También se aprendía la escritura, la lectura y música. Escultura. Realizaban escultura de piedra o madera. Fabricaban todo tipo de adornos, empleando oro, plata y piedras preciosas. La piedra del sol es un disco monolito que lleva salto y descripciones a la cosmonía azteca y a los cultos solares. Escritura. Los aztecas tuvieron una escritura pictográfica. En esta escritura se caracteriza porque el signo del código gráfico son de una frase o de un enunciado al completo. Este tipo de escritura se compone de pictogramas, es decir, de signos que representan objetos. Este tipo de escritura evolucionó y representó además el sonido de las palabras. Los aztecas escribían sobre grandes bandas de tejido. Su religión fue politeísta.